Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. KZLSK Servetito en TAs Episodio 3. Trailer: mientras que la Doga va a patear a Fati, Pembe está atacando a Apo. Y en la boda de Nursema. Se ha lanzado el tráiler del episodio 3 de KZLSK Serveti 28. En el avance del nuevo episodio de la serie, que se transmitió en Zoo Televisión y está protagonizada por La Turkoglu, Setar Tanrogen, Sibel Taskoglu y Seren Karakoş, vemos el programa Alev y Apo después de Nursema y Umut. Pero Pembe los capta de una manera muy inapropiada. Por otro lado, el plan de venganza de Doga queda para la segunda temporada. Al sospechar el comportamiento diferente de su hijo y seguirlo, Abdullah se enteró de que Fati se reuniría con Aileen. Abdullah tomará una postura clara sobre no continuar con esta relación, que es una situación que Fati realmente quería hacer y trató de hacer, pero que Aileen nunca permitió con varios trucos. Mientras Fati está tratando de concluir el incidente, su única preocupación es que Doga, quien cree que no sabe nada, no aprenda el tema. Los eventos que comenzaron con Mustafa enojándose con su padre, y participando en el programa de competencia sin su conocimiento mostrarán una vez más cuán visionario es Abdullah. Solo las cortas vacaciones de KVLCM y Omer serán una bocanada de aire fresco para ambos. Mientras que el matrimonio de Nursema y Umut trae felicidad a ambas familias, el comportamiento descarado de Alev enfrentará a Pembe y Abdullah en la cena de bodas que se celebra después de la boda. En el tráiler del nuevo episodio de la serie, que se transmite los viernes por la noche y cada episodio crea emoción, Pembe se da cuenta de todo en el triángulo amoroso entre Alev, Abdullah y Pembe. Pembe, que ve el reloj que Abdullah compró antes en el brazo de Alev, descubre a su esposo usando el collar alrededor del cuello de Alev justo después. En el tráiler del nuevo episodio de KZLSK Serveti, Nursema y Umut se casaron. Tiempos difíciles esperan a la pareja que finalmente dijo que sí. Los espectadores de la serie también mantienen sus dudas sobre lo que puede hacer el padre de Umut. Sin embargo, hay otra verdad que surge el día de la boda. Sin excepción, todos los espectadores esperan la venganza de Doga contra Fati. En los episodios anteriores, el hecho de que Fati estuviera con Aileen, y el hecho de que Doga embarazada intentara reunir las pruebas para obtener la custodia de sus hijos había aparecido en la pantalla. Sin embargo, el final de temporada de KZLSK Serveti se acerca, y aún no se ha dado ninguna pista. La reacción de la audiencia continúa. Mientras todos esperan que Doga patee a Fati, parece que Pembe va a patear a Apo. La primera sospecha de Pembe fue el reloj en la muñeca de Alev. Alev le dijo a Pembe, «Tu reloj también es hermoso», y respondió, «Sí, lo compró alguien muy valioso e importante para mí». Abdullah, por otro lado, observaba en silencio. Mientras esperaba que se revelara el plan de venganza de Doga en la boda de Nursema y Umut, hubo una sorpresa de que Pembe detonaría la bomba. Fue una cuestión de curiosidad cuando se revelaría el amor de Alev y Abdullah, e incluso la audiencia expresó sus reacciones en las redes sociales para evitar que se viera. Pembe, quien atrapó a su esposo Abdullah con Alev, dijo, «¿Qué está pasando aquí?». Empujó a los dos a un rincón. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Mientras todos se preguntan sobre el destino de la relación entre Doga y Fati en la nueva temporada, parece que el tema principal será Apo y Alev. Se sabe que la audiencia verá estas escenas en internet, no en la televisión. Es posible que la productora no muestre las escenas de hacer el amor de Alev y Abdullah en la televisión. Dijimos que Sla Turkoglu tenía una mala relación con Muhde Usman recientemente. Se supo que la razón fueron las palabras de Sila: no pude filmar una escena así. Por otro lado, se supo que la discusión sobre actuación entre ambos provocó el deterioro de las relaciones de los dos allegados. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.